Bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más estamos en contacto. Hola, Kalert, ¿cómo estás? Hola, Biliano, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de estar junto a sus pantallas, junto a sus parlantes, junto a su computadora. Quiero dar la bienvenida también a nuestra querida compañera Jimena, ¿cómo estás? Hola, buenos días, alegría. estás? ¿cómo estás, Jimena? Bien. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Muy bien? ¿Cómo te ha ido toda esta semana? Muy bien. Bien, ¿Has estado practicando con el agua? Con el agua, con la respiración, con, con la oración. Eh... ¿Has orado mientras te bañabas? <laughs> con el agua no, no, no pesa mucho no lo, de, lo del agua. ¿No has trabajado con el agua? No mucho. ¿Y para qué hacen ser programas si no lo vas a aplicar? <risa> <risa> ¿Y ustedes han aplicado los Claro, oh, yo he adelgazado cuatro kilos de tanta agua que he tomado. Está bien, pero todo bien, todo bien. Todo bien, oración, todo bien. Sí. Como debe ser. Muy bien. Vamos todavía. Sí. Ha sido bien interesante esta semana experimentar con, con las cosas de los dos programas anteriores para los que los han visto, que era el, pues sí. el agua y la oración. ¿No? En esta nueva modalidad que hemos entrado en el programa, estos, cuatro, estos tres programas, más el de hoy, más el de la semana que viene, uh -huh. eh, nosotros estamos tratando de aplicar cosas que tú tienes en tu casa, que haces tú, que haces tú solito ahí cuando estás en tu casa cuando estás en tu momento de reflexión. Por eso habíamos hecho la oración, el agua y hoy día tenemos un tema bastante interesante. Hoy realmente vamos a darnos un respiro. <laughs> hoy vamos a hablar de algo que haces desde que naces hasta que mueres. Hoy vamos a hablar de algo que lo estás haciendo todo el tiempo, podríamos decir que es hasta no sé, rutinario, es la cosa más rutinaria de la vida. Mecánico. Sí, ¿sabes Mecánico. qué? Es? ¿Sabes qué? Intuyo. <laughs> Estar con tu chica. Yeah. Yo creo no que estoy con mi chica. No, eso no es lo rutinario Tira de lo que amor. vamos a dar hoy. Yeah, me va a mi vida! ¡Mi vida! No es cierto, no hay nada más hermoso que estar contigo. Ya. Yeah. No, señoras y señores, el tema de hoy es uno de los más divertidos, de los más importantes, de los más aplicables en tu vida. Hoy vamos a hablar de la respiración. En la respiración, el, un poco siguiendo este, esta, esta saga de, de temas por, por medio del agua, por medio de la oración, por medio de la respiración, en esta oportunidad que queremos utilizar eh, cosas bien cercanas, cosas del día a día, para nuevamente buscar el contacto contigo mismo, con la divinidad en la que creas, pero estar siempre en contacto. Nada más cercano, nada más propio, nada más íntimo que respirar. No por nada dicen las escrituras. Dios le dio la vida al hombre con un soplido. ¿Cómo le dices? Con un aliento. Con el aliento divino. Uh -huh. Y vivimos diciendo cosas con la respiración, ¿no? Dame eh, un sí, respiro, es... Wolfgang. Dame un Dame respiro. Un respiro. <laughs> ¿Cuál es el otro cuando dices, me falta el aire con esta persona? ¿Cómo se dice? Me sofoca. Me sofoca. Me ahoga. Esta me, ahoga. <laughs> me sofoca. <laughs> Feo. Sí, es sí, eso. Date un respiro. Me ahoga, me sofoca. ¿Qué más tenemos? Sí, hay, hay, hay varios. Me voy a ir acordando a través del programa claro. de frases así. Pero bueno, claro. en todo caso, para todo el mundo, el respirar no es más que un acto biológico, reflejo que se repite automáticamente en tu cuerpo y ahí llegamos, ¿no? Creo que para, eso es respirar para la gente. Bueno, para la, la gran mayoría de la gente, para todos nosotros, normalmente se toma como un acto meramente biológico, ¿no es cierto? Claro. Teóricamente. Teóricamente. Pero. A, a diferencia, por ejemplo, de, de, de la digestión, de, de la circulación, de todo eso, a diferencia de eso, tú puedes estar consciente de tu respiración. Sí, bueno, de eso vamos a hablar después. Yo quiero empezar, Wolfgang, hablemos de qué es respirar exactamente. Tú podrías definirme exactamente no. cuál es el proceso. <laughs> No, pero eh, fundamentalmente el proceso de la respiración que es a través de, del aire que inhalas estás metiendo oxígeno a tu cuerpo y con el oxígeno lo está está yendo hacia las células, ¿no? Está eh, se encarga de ingresar en los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y como te decía el, el destinatario final son las células. ¿no? ¿Y ellas las llevan? Claro, lo que pasa es que la, la el oxígeno ya en el cuerpo hace varias funciones, no tiene varias funciones, desde por ejemplo de uh, desde calentar el cuerpo. Desde usar la parte calórica hasta distribuir los nutrientes al cuerpo, todo gracias a la sangre y el oxígeno que es llevado a través de la sangre. Hasta ahí estamos bien. Esa es, digamos, la parte fisiológica del asunto. Sí. ¿No? Ahora hay mucho más, pero antes de pasar a ese mucho uh -huh. más que son los temas que nos gusta mucho hablar a nosotros aquí en contacto, hay un montón de detallitos que hemos estado descubriendo a medida que hacíamos el guión. Sí. Por ejemplo, decíamos ya, respirar muy bien. ¿Cuánto respiramos realmente? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que no respiramos todo lo que deberíamos respirar? Sí. Bueno, normalmente se dice que respiramos un equivalente a medio litro de aire. Tal vez esté equivocado, pero se dice normalmente medio litro. Con un, eh, con, con uno, con un cuerpo ejercitado, trabajado, con una persona que practica la respiración, podría llegar a almacenar, llamémoslo así, tener una capacidad de 3.5 litros. O sea, siete veces más la capacidad. ¿Qué significa esto? Que respiramos lo suficiente para no ahogarnos. ¿Qué triste. Sí. Así estamos viviendo Así todo. de simple. Sí, respiramos muy poco. O sea que respiramos casi siete veces menos de lo que deberíamos respirar. Pero con el madre. Respiración System. Con Respira System, que te vamos a enseñar hoy. Hoy te a vamos a de, Hoy vamos a charlar de, de, de esto, de cómo, cómo influye la respiración en nuestras vidas, más allá de lo que normalmente creemos como un acto biológico, lo que te dicen poco al principio, ¿no? que Ajá. no es tan así. No es tan así. No es como tú creías. <laughs> Ahora vas a aprender a descubrir la respiración porque hoy vamos a hacer unos ejercicios bien interesantes. Espera un cacho. Tengo yo... tres preguntas. Dime. ¿Qué es bostezar? <risa> <risa> ¿Por qué bostezamos? Porque también es meter aire, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Falta de aire? No. ¿Qué crees? ¿Qué crees? A ver. A ver ¿sí ¿Qué es falta de aire? No. Bueno, sí. En, 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 sí es falta de aire, ¿no? A ver, supuestamente el, no, no se sabe muy bien concretamente con esto el tema del bostezo, pero sí se, se llega al acuerdo de que es para revitalizar el cuerpo. Cuando estás cansado, cuando no llega el oxígeno a tu cabeza porque ya estás así medio que con sueño, un bostezo, un buen bostezo te revitaliza. Parece que es una técnica del cerebro para oxigenarse. Sí. Yo tengo un amigo que tiene como tic bostezar cada vez que está así medio... Es que se le, seguro le gusta estar high Ese todo el día. todas las noches por eso usted. Che, quiere estar high en su cerebro, <laughs> así, reiluminado. No, pero es cierto, yo tengo una prima que tiene eso, pero con suspiros. Por ejemplo, el, el suspiro es una especie de... ¿ustedes? ¿Qué es el suspiro? Otro <laughs> tipo de oxigenación, ¿no? No, yo sé lo que es el, el suspiro. El suspiro es una relajación, ¿no? no, el suspiro es algo que te sobra por alguien que te falta eh yeah. 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 no, oh, no. oh, no. o cuando haces también dices oh, no. qué, qué luce no sé, ¿por, <laughs> por qué siempre hacen lo mismo ¿Por qué siempre hacen lo mismo yeah. no, no. Bueno, hay una más hay una más de estas más? pequeñas ¿Es preguntitas y, y es ¿qué, qué es la tos qué es la tos la tos. Bueno, la tos es más un mecanismo de defensa creo yo no sí es no. para botar eh, impurezas, polvo, hasta cuando estás enfermo tienes que expectorar, te dan expectorantes para botar eh, la, la flema en los resfríos, ¿no es cierto? Sí. Y es un mecanismo de defensa. <laughs> hay una más que no estamos solo, el hipo. El hipo. ¿Por qué tenemos hipo? <laughs> sí, ¿no? <laughs> el hipo es, eh, es también un mecanismo de defensa. Según yo sé, según yo sé hay una como irritación del diafragma. ¿no? Entonces el diafragma para desirritarse. Desirritarse. desirritizarse, desirritizarse <laughs> Entonces como que empieza a tener contracciones para luego entrar, regularse. ¿no? Uh -huh. Por eso dice que no es muy bueno cortar el respiro, el, bueno, el hipo. <laughs> no es muy bueno hacerlo. No, además creo que tampoco se puede cortar, ¿no? Pese que te asustan, tomas agua, y todo ese show. <laughs> en todo caso, compañero, compañera que nos estás viendo, estoy ahí, estoy. Respirar mejor es vivir mejor y de eso vamos a hablar. Hoy vamos a tratar de descubrir por qué tenemos que respirar esas siete veces que no estamos respirando, ¿no? Esos litros que nos estamos de los cuales nos estamos privando, ¿por qué son tan necesarios? Pero a través del programa nosotros cada fin de bloque te vamos a dar un pequeño ejercicio para que tú sin dejar de prestar atención al programa y sin dormirte, por favor, sin puedas necesar. aplicarlo mientras estás viendo el programa. Entonces. Ahora que nos quedan unos minutos. ¿Cuánto ya? tiempo no, nos queda? Contra... Quedan tres minutos. Tres minutos. Sí. Ya da tiempo para leer el ejercicio entonces. Da tiempo para que les lea. A ver, todos lo van a hacer aquí igual. Ya, por favor, todos vamos a estar respirando así como dice el ejercicio hasta el Lo final. importante es que más que nunca te vas a dar cuenta con lo que te lea Emiliano ahorita. Presta atención, pero mucha atención tanto al ejercicio y obviamente al programa, porque es la clave <laughs> de este ejercicio. Claro. Sí. Muy bien. ¿Dónde está? Ay. Llénate de aire. Reténlo. Vas a seguir viendo el programa. Muy bien. Mientras vas reteniendo el aire, soltándolo lentamente y volviendo a inhalar. No te tensiones. No lo hagas con violencia. Suave nomás, hermano. no nomás. Ya. Si en cualquier momento. Te comienza a ser difícil, te empiezas a, a, como a poner tenso, como a angustiar, dejas escapar el aire y vuelves a empezar. Deja que tu vientre se relaje, ya, se llene y se infle de aire. Vas a prestar atención aquí en tu pancito, que se infle y se desinfle. Muy bien, todo muy lentamente mientras sigues escuchando el programa y mientras nos vamos a un corte. Estamos hablando de la respiración, de eh, uh, un poco de tratando de entender cómo es el proceso y que si sí hay algo más allá del proceso. Por ejemplo, Emi, no es nada desconocido que el tema de la respiración haya sido muy importante en religiones y en culturas orientales ancestrales, especialmente, ¿no? Sí, la hacía, que, sí. O sea, la hacían parte de, de su meditación, de sus cultos, de su oración. Era muy importante entrar en un estado de, 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 de relajación a través de la respiración, como de concentración y de estados más profundos. Sí, yo creo que es un poco difícil desligar ¿no? el budismo, por ejemplo, uh -huh. de lo que es la meditación y sobre todo lo que es la respiración, que es la base. ¿no? Totalmente. Totalmente, claro. Era como que así como nosotros los católicos vamos el domingo a misa, <laughs> ellos para ellos era tan importante. Eh, el respirar, ¿no? Como una de las bases, como uno de los sacramentos de la iglesia es respirar. ¿no? Es que era, es, es, parte de la cultura, necesariamente desde chiquito. Yo me acuerdo en, en Siddhartha, si no me equivoco, eh, cuando en el libro de Germán Geses, ¿no? Cuando hablaba Siddhartha de pequeñito, decía que él a sus 11 años ya había aprendido a decir el om al revés. Imagínate lo que significa eso a nivel respiración. No, y es pero desde chiquito, o sea. Decir Om al revés es Om cuando respire. cuando. No cuando normalmente dices dices Om a ver di Om botando el aire. Om. No botándolo. Uf, qué difícil. Om. No 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 está, no está bien Om ahora di aspirando Om. om. Pero di, di Om no hagas. Claro esto es toda una técnica. Claro pero esas técnicas en las culturas especialmente las religiones orientales, o sea no esta técnica del Om pero la técnica de respiración es muy importante a diferencia de otras. ¿A ti te, te han enseñado a respirar, Jime? De chiquita, digamos, no. Después, sí, como cultura, mucho, después. No, 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 no. Como cultura, no. ¿Jamás? No. ¿En el colegio? No. ¿En la iglesia? No. Menos en la iglesia. ¿Dónde has aprendido <laughs> a respirar? <laughs> eh, con los metafísicos. Ah. Pero ah. ya. años después. <laughs> años. <¿Pom> sí. <laughs> Poquísimos años después. Hace dos años. Lo que, pasa, <laughs> lo que pasa es que si te pones a pensar. No es crítica, es observación, si quieres aporte. No sé por qué en nuestras religiones de este lado occidentales y todo, y, y, y culturalmente aceptadas, se ha relegado el espacio a la respiración. Como que se lo ha dejado de lado, como que no, no tiene parte. No hay, ni es que se lo ha dejado no, no, ni siquiera se lo ha relegado porque yo. No se lo toma en cuenta. No se lo toma en cuenta directamente. No hay, no hay una forma de enseñarte a respirar. En los colegios aprendes matemática, aprendes biología educación física, pero no, jamás, mucho. o sea, para que no te canses, ¿no? Claro, jamás nadie te ha enseñado a respirar. Bueno, no solo en el colegio, no solo en la, en la iglesia, en tu casa, pero es tan importante. sabes hacer la combinación en el PlayStation, <laughs> pero no sabes la combinación para meter más oxígeno y estar mucho mejor. Tú. Claro, o sea, nunca vas a ver en una iglesia al menos occidental que, que hay algo de respiración de por medio, ¿no? Mientras que otras culturas le dan una importancia muy grande a eso. Y eso es interesante. Eso es bien interesante. En la occidental han habido cambios, no en la religión, pero sí en la hace cultura. Poco, hace poco ya, bueno, poco, 30 años atrás, sí. en los 70s, uh -huh. eh, ya se empezó a implementar nuevas técnicas, digamos, o terapias en, en occidente sí. que son con respiración consciente. Uh -huh. Obviamente la psicología también ha ido sumando mucho de la, de la respiración y las técnicas de respiración circular, respiración... Uh -huh. De la, hasta la hiperventilación, que de eso vamos a hablar ahorita para sigue respirando llegar... mientras nos ves en televisión, sigue respirando, sigue con el ejercicio. Estás respirando, ¿no? Perdón, Emiliano. No, está bien, bien que les digas porque uno se olvida. <laughs> Espera. Ahora sí. Leonard Orr. Leonard Orr es una de las personas que ha iniciado esto. En los años 70, él se mete a un sauna. Esto es, esto es re divertido esta historia. Se mete en un sauna donde decía, por favor no se quede más de 10 minutos a esta temperatura. Uh -huh. Y este señor psicólogo, teólogo, re curioso, <laughs> agarra <y> dice, <laughs> ¿Qué pasa si me quedo más? O sea, ¿Cuál es el problema? Y bueno, entonces descubrió el problema y se quedó, ¿no? Y le empezó a faltar el aire. Yeah. Entonces empezó a respirar más profundamente, más conscientemente. Y de repente empezó a sentir miedo de asfixiarse y un montón de cosas, ya no podía moverse. Yeah. Entonces, de repente, y gracias a Dios, no se murió, sino que no desencarnó, sino que empezó a revivir los momentos de su parto, de cuando él había nacido. Yeah. Es como que sus células y sus átomos y todo activó así, plum, la memoria que está registrada, y empezó a vivir eso. Empezó a vivir lo que era la falta de aire, lo que era... Él, según él, él, era un embarazo, un parto no deseado, un embarazo no deseado. Entonces, todo ese sentimiento emocional, todo eso lo vivió. Y lloró, 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 lloró. Por, por, eh, por hiperventilarse. Claro, o sea, lo, lo revivió, digamos. Volvió a revivir ese momento. Uh -huh. Entonces, él dijo: aquí hay algo más. Y empezó a experimentar muchísimo más con esta técnica, yeah. que hoy se la conoce como el rebuilding, ¿no? Well, el renacimiento. Renacimiento. he hecho el He hecho, He hecho el primer nivel y he hecho a, a medias el segundo nivel. Nah. Me ha dado miedo volver a nacer. Soy sincero. Pero eh, ahí se empezó ya en, en Occidente a experimentar muchísimo con esto del. El, el insight también. El maneja, insight, que es, es la mirada técnica. interna, ¿no? Uh -huh. Que también se basa muchísimo en la respiración. Y ya toda esta fusión que hay entre la cultura occidental y cultura oriental a nivel espiritual está. Eh, metiendo con todo esto, ¿no? el yoga, todas estas técnicas, inclusive el tai chi, son formas de empezar a controlar tu respiración. A manejar la respiración, a dirigirla y todo el Claro, claro. Sí, eso es un poquito lo que, bueno, yo me estaba adelantando en el primer bloque, de que en el acto de reflejo de la respiración, no, teóricamente acto de reflejo, acto rutinario, como quieres llamarlo, eh, se dice que ese es el que sí lo puedes usar de manera consciente e inconsciente, mientras que la circulación, este, el aparato digestivo no tanto. Pero yo no sé hasta qué punto, hasta eso no se puede controlar. Porque si conocemos más de un caso de un yogi, no, no del oso yogi, sino de uno que hace <laughs> yoga, ¿no? De un yogi que maneja, ¿no? Justamente lo disminuye sus ¿cómo se llama? la frecuencia cardíaca se dice. Claro. ¿No? Entonces, va más allá. Y obviamente con qué? También con respiración. Tú sabes, resp eh, por ejemplo, el, el latir del corazón, o el proceso de digestión es un proceso totalmente inconsciente, como cientos de procesos que tú tienes adentro de tu cuerpo que son mecánicos. La respiración es uno de esos, pero la respiración puede convertirse de una forma fácil, no como el yogi que maneja el corazón, sino como cualquier persona, algo consciente, algo manipulable, algo como una herramienta utilizable, ¿me entiendes? Entonces pasa de lo consciente a lo inconsciente. La respiración se vuelve un puente, entonces, entre el consciente y el inconsciente. Ahí atrás, ¿viste? Donde metes todo en tu cabeza, todo eso que no quieres ver. Entonces la respiración es una gran herramienta que une estos dos lugares y por lo tanto te ayude te ayuda a conocerte a ti mismo, básicamente. No solo cuando hablamos de respirar no solo se trata de meter y sacar aire de manera más rápida o más lenta porque estás agitado porque subiste las gradas o qué sé yo, ¿no? Simplemente es, estamos hablando de en el momento que estás respirando, estás inhalando y estás exhalando, aparte de manejar aire y el oxígeno a nivel bioquímico, llamémoslo así, con, con tus células, con tu sangre, estás manejando energía. Eso es lo más importante de la respiración. Y eso es la clave del tema de hoy, la energía. No es simplemente respirar, no es simplemente cargarte de aire, es energetizarte. no Este concepto de, igual, es Leonard Orr, el de los renacedores uh -huh. el, que, el que lo menciona. Pero también en las culturas ancestrales se habla mucho del prana, Sí, ¿no? sí. Entonces sería bueno eh, que le expliquemos a la gente qué es el prana un poquito, aunque sea. Bueno, eh, si bien está vinculado un poco con esto, eh, bueno, el prana se lo conoce como aquí, como la energía vital, ¿no? Pero antes también se decía que respirábamos directamente esta energía vital. En vez de, del oxígeno del aire, respirábamos prana y la respirábamos por arriba. ¿Ya? Lo que antes, por ejemplo, nosotros inclusive ahora decimos, pero ¿cuál es la diferencia entre aire y oxígeno? Claro. no? ¿O es que el aire lleva eh, contiene el oxígeno? Sí, nos tiene una gran pelea. ¿no? Claro, o, o, por ejemplo, <laughs> si tú retrocedes unos cuantos cientos de años en el pasado y tú le dices a alguien, a alguien que estaba enfermo, tú le dices lo que necesitas es oxígeno, no te hubiera entendido. Claro. Pero ¿qué? si yo respiro, claro ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienes que darle oxígeno a una mascarilla? No, no te hubiera entendido el concepto. De la misma manera, tal vez nosotros no entendemos lo que significa prana. Que en cada aliento, en cada respiración, tú también estás como que. Eh, inhalando al prana, llenándote de esa energía vital, porque a diferencia del aire que puede ser parado por murallas, por ese tipo de, de, de construcciones, qué sé yo, el prana te atraviesa todo, está en todas partes. ¿No? Qué interesante esto de que la energía que tú manejes, ya no solamente es la cantidad de pensamientos, la cantidad de emociones, cómo manejas, cómo estás manejando tus energía, sino también la capacidad que tienes de aprovechar la energía que te está rodeando. Así es. Es como este ejemplo de la locomotora, has visto que le meten le meten de... madera, ¿no? Entonces luego vienen con un fuelle y soplan y a medida que soplas más se enciende más. Sí. Creo que es el mismo ejemplo, a medida que respiras más, que tienes más conciencia de tu respiración, entonces hay más energía, es como que es, brilla más. Es que necesitas ese aire para hacer esa combustión. Claro, necesitas combustionar este, esta energía, digamos, universal, uh -huh. adentro tuyo. Sí. Y la única forma es respirando. Por eso mismo les va a salir el segundo ejercicio. A ver, pásame. De respiración. Me el de las leer. cenizas es este. Ya. Van a, van a prestar atención. O sea, mientras ven el programa, manténganse respirando. Esa es la clave de este ejercicio. Ok. Atención, cierren los ojos, tú también, Vido. todos allá, en, todos. Los camarógrafos, camarógrafos no. Camarógrafos, no. por no. favor. Los camarógrafos, no, por favor. Ahí va, cierren los ojitos. Bueno, si quieren. Respira con toda la suavidad que te sea posible, tranquilamente, aunque estés viendo el programa. Da respiros largos y poco profundos, hacia adentro y hacia afuera por la nariz, mientras imaginas que tus pulmones justo debajo son una bandeja llena de cenizas, y solo puedes respirar cuidadosamente, suavemente, para no levantar la más mínima corriente de aire o producir la más mínima vibración sonora, para que no se esparzan estas cenizas. Deja que el cuerpo se relaje. Imagina que la más leve tensión podría dispersar las cenizas. Deja que la mente se, se tranquilice y se acallen los pensamientos. Imagina que la más leve agitación mental podría esparcir las cenizas. Durante el próximo minuto, y durante el próximo corte, continúa dando respiros largos y lentos, siempre tranquilos, que no produzcan agitación, que solo generen paz, mientras los ojos se te van cerrando suavemente. Y con esa suave respiración, vamos a un suave corte. Ya venimos. No te estarás olvidando de respirar, ¿no? Sigue respirando, las cenizas no se pueden mover. Puedes escucharnos tranquilamente mientras sigues respirando. Ten mucho cuidado Ten con mucho tu respiración. Cuidado. Muy bien. Ya. Entonces, estábamos hablando de que hay una cuestión entre la energía y la respiración que se maneja, que se condensa, que se potencia en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia de vida. ¿Sí? Hay una cosa que a mí me parece bien curiosa. A ver. ¿no? Y me van a decir si estoy mintiendo. Cuando tú te asustas, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué? Se te corta la respiración. Se te corta la respiración. ¿A quién? Cuando pasa algo muy emocionante, ¿qué es lo primero que haces? No, 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 no. <laughs> Se te cuando, alguien, cuando vienen y te dicen, te tengo que contar qué, y tú sabes que es tremenda la noticia, ¿qué es lo primero que haces? Uh, bloqueas tu respiración. Sí. ¿Por qué? Porque bloqueas esta energía que te está viniendo, que no es bienvenida o no es esperada. La única forma natural que tú tienes es bloquearla. ¿Y cómo bloqueas? Respiración. Aunque no creas, la respiración es la puerta para la energía. No es lo que abre y hace que entre y hace que salga. Súper interesante. Pero a algún momento, tú, la misma respiración te va a ayudar a controlar después todas esas emociones, ¿no? Claro. Ya una respiración consciente te puede hacer a tener emociones conscientes. ¿A qué me refiero? Si tus emociones, si tus emociones afectan. Estoy yo, hablo ahí y ahí estoy hablando otro lado. Voy a hablar allá, ok. Voy a hablar allá. Si tus emociones afectan tu forma de respirar, entonces si tú afectas tu forma de respirar, vas a poder afectar tus emociones. Uh -huh. Es una tesis interesante. Sí, definitivamente. Es, Ay, todo el... es, es, es como, por ejemplo, cuando tú, tú no prestas atención a esto de la respiración, ¿no? por eso vienen estos sobresaltos, estos ahogos y todo eso. Es como, por ejemplo, cuando te ves al espejo después de mucho tiempo. Cuando tú te ves después de mucho tiempo, ¿qué pasa? De pronto hay suciedad, el pelo está más largo, tienes cicatrices, tienes muchas oh, pues, cosas. Bueno. O sea, es como cuando, es como si no te hubieras visto al espejo durante cinco años. Claro, eso voy. Si durante mucho tiempo no te hubieras visto, ah, yes. no y ves esas cosas con la respiración. No sé si me dejo explicar. Me puedes dar una mano acá. Con la respiración empiezas a limpiar todo eso. En el momento que tú entras en contacto con la respiración, surgen esas cosas, esos recuerdos, esas manchas, cicatrices, todo a eso. A mí me pasa, a mí me pasa y me pasa mucho que, y no por coquete, ¿eh? <laughs> sigue respirando y no te burles. <laughs> me pasa, me pasa que el, cuando pasa un día, digamos, te vas a dormir, al día siguiente te tienes que ver la cara. Y no me gusta mi cara cuando me vea al día siguiente, digamos pues estoy claro Y han pasado 12 horas, digamos. No, 8, porque duermes 8 horas. Pero imagínate cuando ha pasado si si hubieran pasado 7 años que no te has visto. Peor aún, pues, no te quieres ni ver la cara. ¿No? Entonces, cuando empezamos a entrar en este proceso de la respiración, nos cuesta mucho por eso mismo. Así es. ¿Por qué nos negamos a meditar? ¿Por qué nos negamos a respirar como se debería? porque nos negamos a vernos, no nos da ganas de ver todas estas suciedades y todas estas cosas que se han puesto en nuestros campos energéticos, en nuestros cuerpos energéticos. No nos da ganas. Pero justamente con lo que hablábamos hace un ratito en el ciclo en el bloque pasado cuando decíamos que la respiración genera ese puente de lo consciente a lo inconsciente y eso no tenemos ganas de recapitular las cosas malas de nuestra vida. Claro. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa en la terapia del Rebirthing, ¿no? Con la respiración Tienes que verte así, te tienes que cara. ver cara a cara, te tienes que ver con ese espejo con el que no te habías visto hace años. Sí, y es ¿no tremendo. Es ¿Cierto? Donde, donde ves todas esas cosas y que es... no gusta, no gustas de ti. Claro, no. ¿no? Es, es tremendo, es tremendo tener que asumir las cosas, porque afloran, es como que todas estas cosas que están guardadas ahí atrás ¡pum! salen adelante. ¿no? Sí. Apenas empiezas a respirar un poco, va... De la ¿De misma, de, pero de la misma manera también la respiración te lleva también a estados eh, mucho más elevados también de conciencia, ¿no? De la misma manera que puedes encontrarte con cosas que te turben, puedes llegar al éxtasis solamente con la respiración. Al éxtasis. Al éxtasis. Oh, por Dios. Sí. <laughs> Yo recomendaría grandemente a la gente que eh, respirara mucho antes de orar, por ejemplo. Así como les decíamos, tomen agua. Ajá. Uh -huh. ...antes de hacer una oración... ...les va a ayudar... ...respiren antes de tomar agua... ...y antes de hacer la oración... ...puede ayudarte... ...pero así de formas... ...increíbles... ...un claro ejemplo es ahorita... ...si tú... ...tú que nos estás viendo... ...y si tal vez no has hecho el ejercicio... ...o a quienes si estén aquí en el estudio... ...presten atención... ...cuánto están respirando... ...y si pueden respirar más... ...de manera natural... ...te vas a dar cuenta... ...que sí puedes respirar más... ...y porque... ...resulta que la respiración... ...una vez más decíamos... Va más allá, va con la con la con la Hondura. ¿Cómo, ¿cómo se dice eso? Um, claro, es que hay, hay muchas variaciones hay varias, para la por, respiración, claro. ¿no? O sea, está la, el ritmo, la profundidad, el, el, el estado mental en el que lo estás Totalmente. Haciendo y muchas variantes más que afectan en tu respiración. Pero lo que pasa es que a medida que crecemos, uh -huh. la gente, la vida, lo que nos enseña es como no sé por qué la sociedad será así, pero es así. Te enseña como a retener tu energía como a, a, a restringir el movimiento de tu energía y, por lo tanto, restringes tu respiración. Yo sí, creo que sí. está, es directamente proporcional al asunto. ¿no? Entonces, todo el tiempo estás así, cuc, cuc, cerrándote, cerrándote, y, y no estás viviendo una vida completa. Hasta inclusive la misma ropa que utilizas, que te aprieta, mm. no te deja respirar. Porque está, no, hay, no hay esa cultura de respiración. Y estás encerrado en hábitos, Ahora lo podríamos enfocar a la respiración, pero hay muchas cosas que hacemos uh -huh. como cultura que lo único que hacen es romper tu energía, uh -huh. es quitarte energía, desgastarte. Y son hábitos que ni siquiera sabemos por qué los hacemos. No me voy a lanzar contra la gente que fuma, pero imagínate lo que estás haciendo si fumas. Simplemente. No, está claro. Solo con el hecho de fumar. Yo he fumado durante muchos años. Ya, y obviamente en el momento que, que dejas ese hábito. Pues te das cuenta realmente eh, del cambio, ¿no? Desde, desde que médicamente disminuyas muchos riesgos de cáncer, de en fin, muy dañinos para tu salud. Obviamente, notas el cambio, degustas mejor, hueles mejor. Ahora, yo me, me imagino que en estas sociedades en las que vivimos ahora, en las que de por sí ya todos respiramos mal porque estamos en ambientes contaminados, uh -huh. cancelado con amor. Cancelado con amor, pero es real, ¿no? Tal vez antes, en otras épocas, eh, no había lugares contaminados. Hoy en día, sí. Uh -huh. Entonces, tal vez eso puede afectar directamente, proporcional <laughs> a cómo se están manejando las sociedades, a, a los niveles espirituales masivos sí. en las ciudades, uh -huh. a la necesidad que tenemos todos de salir pucha, el fin de semana, aunque sea un ratito, a respirar a la montaña. Es tan necesario. Pues sí. Porque no lo tenemos. Todo el tiempo estamos ya con energía un poco contaminada, ¿no? Imagínate si encima no tenemos conciencia, si no respiramos bien. Un buen ejercicio de conciencia de respiración, aunque no tengas mucha práctica en lo que es la respiración. Por ejemplo, yo a, a veces hago eso. Eh, cuando tomas la movilidad que yo para ir del centro a la zona sur, solo me dedico a respirar conscientemente en esos 10-15 minutos que me toma llegar al otro lado. Y trato de la, que la respiración sea más lenta. Yeah. ¿no? Para entrar justamente en conciencia de eso. ¿Qué significa respirar conscientemente? Que, 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 que te des cuenta que estás respirando. Que le prestes atención a tu respiración. ¿Cuánto aire metes? Sí. Cuando retienes? cuando botas? Esto el primer ejercicio. Sí. ¿No? O sea, o sea lo, ideal, lo ideal es que claro. hagas de tu respiración un acto consciente durante todo el tiempo y que ya no solo respires tu medio litrito, ¿no? sino que cada vez respires más a raíz de un ejercicio, así como los deportistas tienen una mayor capacidad pulmonar por el ejercicio, lo mismo los respiradores. Se dice que mientras menos respiras, más vives. <laughs> mientras menos respiras, más vives. Claro, o sea, no digo que respires menos, sino mientras, si tú respiras, por decirte, 15 veces por minuto, que respires la mitad de ese tiempo, tu, tu, cómo se llama tu margen de vida se prorroga no muy bien tenemos el dos minutos, ¿dos minutos? Sí. tenemos el, el tercer ejercicio a ver por favor sigan respirando <laughs> vamos todos aquí todos 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 ok muy bien respiramos hacia adentro y hacia afuera por la nariz inhalamos lenta y suavemente llenando el pecho cuando estés en el momento de mayor inhalación, sin parar y sin retener, exhala suavemente el aire, sin esfuerzo. Dejas escapar la corriente de aire y en el momento de mayor exhalación, sin hacer pausas, vuelves a respirar. Esto tiene mucho que ver con la respiración consciente que vamos a hacer dentro de un rato, la respiración circular. Pero entonces, inhalas y cuando llegas al mayor momento, vuelves a lanzar, no pares, es un círculo. Muy bien. En el momento de mayor inhalación, sin retener ni frenar, exhalas lentamente, dejas escapar el aire con suavidad, sin hacer pausas, respiras de nuevo. Tranquila y suavemente llenas el pecho. En el momento de mayor inhalación, vuelves a lanzar. ¿Ok? Inhalas, exhalas sin parar. Hazlo dos minutos. No lo hagas más, porque te vas a hiperventilar. ¿Ok? Gracias. Ahorita volvemos. Ya venimos. Bueno. No estoy jugando por si acaso, estoy tratando de graficar lo que estábamos, el ejemplo de respiración que les estábamos explicando ahorita. Esta, para algunas personas, es una respiración sagrada. Uh -huh. Nosotros la vamos a apodar como una respiración circular. Muy bien, por eso he hecho este circulito aquí. Te explico nuevamente, ¿ya? Esto es algo que si tú lo aplicas en tu vida a la mañana y a la noche, te puede traer grandes resultados. Vamos aquí. Tú respiras. Profundamente. Muy bien. Así. Y no ve es que normalmente tragamos la respiración y hacemos así. Y luego votamos, que también es una técnica interesante de respiración. No me mareen. Una técnica interesante de respiración. Ahora vamos a hacer así. Respiraste, ¿no? Y antes de frenar, sin pausa haces uf, por la nariz, ¿no? Y luego otra vez. Cuatro veces. Y luego otra vez. Cuatro veces. Y la quinta sin parar. Sin parar. Y la quinta es más profunda. Es como más larga. Y luego empiezas con las cortas. Cuatro cortas, una larga. Cuatro cortas. Y larga. Una larga. ¿No? Entonces haces esto en un... que Son 20, ¿no? Hacen un total de 20 respiraciones. 20 respiraciones. Y luego paras. Cuatro cortas, cuatro largas. Cuatro cortas, cuatro largas en 20. Uh -huh. Paras, descansas un rato y luego lo vuelves a hacer. ¿Qué beneficios te puede traer esto? Bueno, esto son varios. Te trae varios beneficios, sí. según los renacedores. Te trae la capacidad de, de diluir la masa negativa energética que te está rodeando. Vamos a bajarle un poco al lenguaje vamos a decir: te va a poner más positivo. ¿no? Todos los pensamientos negativos. Te va a ayudar a diluirlos. Solo con respiración, así como el agua diluía las malas energías, bueno, la respiración puede diluir tus malos, no le voy a decir malos, negativos pensamientos. Yo sabía que esta respiración, que le llaman las 20 conectadas, ¿no ve? Exacto. Se puede hacer, o sea, la haces una vez y tienes que esperar creo que 15 minutos para volver a hacerlo. Exacto. Pero sí, sí eh, dependiendo del de, de, de terapeuta o del respirador, te aconsejan más o menos tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué te recomiendan esto? Porque hay un riesgo de hiperventilarte. Te recomiendan tres cosas. Lo primero, cuando vayas a hacer estas respiraciones, trata de no tener ropa muy ajustada por una cuestión de circulación para que no te den calambres. ¿Muy bien? Primero. Segundo, trata de no comer mucho. Trata de no estar con la panza muy llena para no tener náuseas o y no tener problemas. Puedes indisponer. No, no indisponer. No Tercero, te dicen que si tú tienes algún problema de irritación cerebral, o sea, ¿has tenido alguna vez convulsiones? ¿Has tenido alguna vez este tipo de problemas? Sí, no es... Entonces no es muy aconsejable porque lo que vas a hacer es más o menos provocarlas. Pero no es dañino esto, ¿no? Muchos psicólogos utilizan la hiperventilación en la parte de en sus terapias. ¿no? Es totalmente inofensivo. Es, es muy natural este proceso. Totalmente inofensivo. Y bueno, y tienen varios beneficios. Uno de esos beneficios, bueno, les decía, era esto de la energía negativa. El otro justamente que libera el mecanismo inconsciente de tu, de tu, de tu inspiración, de tu respiración inhibida. Esto es especialmente en casos de subventilación es muy extraña la subventilación especialmente pasa esto en gente eh, obesa ¿no? Nunca había oído. ¿Qué más? Pues por ejemplo te mantiene más lúcido, te mantiene lúcido, te mantiene energético y ya esto más espiritualmente hablando te mantiene en paz. Es muy importante. Y te renueva obviamente todo lo que es la energía holística, toda la, la energía integral de cuerpo, mente, espíritu. Es un constante, es como el nexo, es la unión entre esos esos esas áreas de tu ser, llamándolo. si practicas con este con esta respiración tú poco a poco y este creo que es el mayor beneficio vas a estar consciente de tu respiración uh -huh. no solo en los momentos a la mañana y a la noche donde lo haces uh -huh. sino todo el día porque te va a ayudar a empezar a controlarte así y es. por lo tanto vas a subir los litros digamos de oxígeno no sé sí. si se dice así uh -huh. que eh, estás metiendo a tu cuerpo diariamente por lo tanto vas a ser feliz Viene, también remedia todo lo que son las inhibiciones de estar quietos o sea, Cuando estás mucho tiempo sentado, ya sea en un viaje, en la computadora, en la oficina y estás sin movimiento, necesitas respirar para que otra vez haya esa circulación, esa sangre se vuelva a mover más fuerte, por decirlo así, por todo el cuerpo, para energetizar el cuerpo. A mí lo que me parece maravilloso, maravilloso, sí, es que las cosas más trascendentales en tu vida son las más rutinarias y las más sencillas. Por eso me fascinan estos programas últimos. Porque son esas pequeñas cosas sencillas, rutinarias, que vas a hacer, las que pueden cambiar absolutamente todo lo demás. Uh -huh. Absolutamente todo lo demás. Cómo estudias, cómo trabajas, cómo te relacionas con los demás, cómo vives, cómo comes, está determinado por estos pequeños cambios. ¿Qué otro tipo de respiración hay? Yo sé que no es la única esta respiración. ¿Cómo lo has dicho ¿Tú? las 20 conectadas? Las 20 conectadas. Hay varias, ya te digo, dependiendo de la escuela, de la línea. Por ejemplo, yo conozco una que es el 7474, ¿no? Mientras sí. inhalas, respiras contando mentalmente siete tiempos, retienes cuatro tiempos, exhalas en siete tiempos y retienes cuatro. O sea, metes, ¿no? Siete, contienes sí. cuatro. Botas siete Botas. y te quedas sin aire eh, cuatro tiempos. Esto tienes que hacer siete veces. Siete veces. Siete veces. Esa es como la, la sesión. Pero a medida que vayas ganando práctica, eh, a futuro no van a ser siete tiempos, o sea, siete, cuatro, siete, cuatro, sino van a ser más tiempos. Vas subiendo. ¿Sí? Imagínate cuando le lanza a ver un múltiplo de siete, siete por. 49. 49, Inhala en 49 tiempos. <laughs> Pero un, un truquito para eso es que cuando estés respirando por la nariz, imagínate que hay algo aquí. Una válvula. Una válvula que está jalando el aire. Sí, y sientes aquí como si tuvieras... Si, si, si tú ahorita agarras e inhalas de una sola, a ver, ¿cuánto, pueden, cuánto puedes inhalar, querido Sergio? De una sola. Y, y ve contando, a ver, inhala. Cuando te diga ya, empieza a inhalar y yo, yo empiezo a contar. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco seis siete ocho ya está, ya, ya está morado Sergio para que nos escuchen la radio claro hay dos cosas que has hecho ahí has inhalado y has inflado por decirlo aquí el tórax la idea es que no subas los hombros pero sí se infla el tórax pero apoyándote con el diafragma no lo que es la respiración diafragmática y si haces la válvula el aire va a entrar más suavemente crees que puedes hacerlo a ver, imagina una válvula que está jalando el aire ya uno dos y tres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver, ha duplicado. Sí, bien. Yo no sé cómo lo estás mareado, la verdad. No se puede más. Se puede más. Es práctica. Ya tienes que... Suena como un ruidito como sueltas la válvula de gas. Y ahí metes más aire. Ya, yo ya. cuando yo cuando he aprendido a respirar he aprendido bien poquito o sea primero tres digamos tres subes tres retienes tres bajas tres uh -huh. mantienes tres porque si no te mareas entonces ¿Sabe? lo de siete cuatro siete cuatro ya es un poco más sí pero sabes qué, ¿sabes qué es <laughs> un buen ejercicio para eso haz tiempos de uno uno retienes uno va, botas uno mantienes uno, después subes a dos, a cuatro y deis sí, al poco siete. Poco a poco, poco a poco no sí. lo hagan de golpe porque se van a marear se van a indisponer <laughs> Yo le no re recomendaría a la gente que busque sus Exacto. formas de respirar Exacto. nadie puede imponerte su forma de respirar ah, obviamente hay muchos libros, hay muchas cosas hay información por todo lado, puedes buscarla pero también es mucho de ti, ¿no? Es como, como, como tú lo vas Es un ejercicio. Literalmente es un ejercicio. Es una... Tienes que ejercitarte. ¿no? Si no, no funciona la cosa. Claro, por ejemplo, hay otra que a mí me enseñado una persona que yo quiero mucho, que es la siete 4 siete, 3 Con tres. Claro, entonces tú metes en siete. Retienes cuatro. Retienes cuatro, botas en siete, retienes tres. ¿no? Ya. Yeah. Metes en siete, retienes tres. Botas en siete, <laughs> retienes cuatro. Entonces va, es como un 4 y un 3 que van jugando. Yeah. Todo el tiempo. ¿Sabes también que es bonito cuando haces, por ejemplo, esta respiración, ya sea del 747 o del 73? Bueno, en el caso del 7474, es que en la medida que vas respirando en los siete tiempos, por ejemplo, vas dirigiendo, visualizando luz a tus diferentes centros, ¿no? Claro. O colores. Claro, colores, ¿no? O sea, luz de colores, mejor dicho. Y. Oye, es un ejercicio que al tiro te cambia el switch, ¿no? Te cambia el interruptor. ¿verdad? Sí, el interruptor. Es, es, es bien eso. Es bien. Es bien. Es bien es. Eso es muy bien. Es serio, es buena cosa. Hay unos libros que les queremos mostrar. Hay <laughs> hartos libros. Ah, los libros. Hay hartos libros. No, no son hartos, hoy tenemos aquí unos precisos. A ver. Yo les voy a mostrar este. Estoy contigo. que se llama Respirando? Muy bien. Cómo expandir tu energía. Muy bien. Este libro a mí me ha ayudado mucho. Este, de este libro les he leído en los ejercicios. ya. Pero básicamente se, se apunta a lo que es la respiración intencional. Es muy lindo, está escrito de una forma muy simple, muy concreta y muy práctica sobre todo. Ella es Gunel Minet, autora del libro Respiración y Espíritu. Este es el segundo libro de esta autora y habla de que la respiración consciente es una manera poderosa de recuperar la capacidad plena de respirar y de tal forma liberar nuestro poder natural de sanación interior. Ya, este que yo tengo acá es del yogi Ramacharaka. Que ¡Oh! <laughs> si no lo puedo aquí, aquí lo van a leer. Yogi Ramacharaka. Esto es hinduismo puro, ¿ya? La es, ciencia y yogi. La ciencia hindú yogi de la respiración. Sí. Muy bien, aquí vas a encontrar teorías exotéricas y esotéricas de la respiración. La respiración nasal, la respiración bucal. Nasal, ¿no? Nasial. Nasal. Nasal, ya no, nasal. <laughs> ¿Cómo se llega a practicar la respiración completa yogi y sus efectos fisiológicos, los ejercicios yogis para desenvolverte los fenómenos de la vibración y de las respiraciones rítmicas, psíquicas y espirituales? Este es de la respiración bubu. Bubu. <risa> <risa> no, mentira. Este es un libro. La, respiración yogui. la Nueva Salud. Esta es una recopilación, de rec re recopilación, no recapitulación, de varios autores muy famosos que tienen que ver con la sanación. Hablan mucho de la respiración. Aquí está, por ejemplo, la famosa Louis Hay. Tienes a Bernie Siegel, tienes a Michael Hardner. Eh, son, son estos son recopilaciones de dos autores de Benjamin Shield y Richard Carlson es un librito donde cada uno muestra su teoría de lo que es la sanación y obviamente hay mucho de respiración en este librito muy bien nos tenemos que ir señoras y señores así que sigan respirando eh, sigan respirando no se olviden que lo que hace la respiración es volver en oro si quieres decirlo así la energía que estás metiendo a tu cuerpo si fuera oro de verdad yo los vería a todos ustedes respirando y vendiéndolo pero es mejor que el oro, inclusive mucho mejor. Ya es energía pura. No te olvides de respirar, no te olvides de tomar agua, no te olvides de varar. Recuerda. Sí, este, este tema para variar nos ha quedado muy corto, como casi todos los programas, pero simplemente son, son la, la, la chispita que queremos darte para que puedas tú continuar con tus investigaciones, puedas seguir creciendo y bueno, que te despierte un poco el bichito de la curiosidad. Así que... Vámonos respirando. Vámonos respirando.